¿Qué tal, querido Tino? Bienvenido a este programa de entrevistas Sí, llamado Poetas Ocho Estados, donde conversamos con creadores residentes en los Estados Unidos. Por aquí hemos tenido a Silvia Goldman, a Ezequiel Seidenberg y a otros creadores que viven en este país y que nos comentan sobre su conexión con la ciudad donde viven y lo que es la creación. La escritura poética. Para los seguidores de la Ninfa Eco, nos gustaría, querido Tino, si nos pudieras comentar un poco de ti, de tu vida y de tus trabajos poéticos, para que te conozcamos más. Bueno, yo nací en el estado de Texas. Yo no soy originalmente, no soy oriundo de Boston, Sí. pero nací en Texas. Saqué un bachillerato en arte de un college en mi pueblo natal, San Marcos. San Marcos está entre Austin, la capital, y San Antonio hacia el sur. La Universidad de Buffalo me dio una beca para estudiar en Salamanca el 69. Y Sí. también me dio lo que llaman un fellowship, así creo que como tú, Sí, igualito. para sacar una maestría, un máster en la escuela, en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, que se llama SUNY Buffalo. Entonces, después de Buffalo, en el 71, vine a Boston para sacar el doctorado en literatura peninsular, fíjate, y Sí. no en latinoamericana. Y eso era porque yo tenía muchos créditos ya reunidos bajo literatura peninsular, porque había estado en Salamanca Sí. como becado, o SUNY Buffalo. Claro. Entonces, quería graduarme pronto, no quería empezar a tomar más clases en Latinoamérica, de literatura latinoamericana, ¿no? Porque quería graduarme pronto. Bueno, y así ocurrió que llegué a ser, se puede decir, especialista en poesía peninsular del siglo XX. Y entonces mi tesis fue sobre Gabriel Celaya, la generación de medio siglo, lo que llaman la generación de medio siglo. Gabriel Celaya, Ángel González y José Manuel Caballero Bonal, Claro. que acaba de morir hace un mes, hace 3 semanas, algo así, ¿no? Sí. Ya, entonces me quedé aquí en Boston y he enseñado en Wellesley College, pero luego volví a Boston University, donde Claro. saqué el doctorado y de ahí me he jubilado. He estado aquí en esta ciudad que es realmente una pequeña versión de Nueva York, porque tiene todo lo que tiene Nueva York, ¿no? Pero en una escala menor. O sea que no hay otra ciudad como Nueva York. Empecé a escribir cuando estaba en Texas y luego seguí escribiendo en Buffalo. Escribí más poemas y cuando llegué a Boston a finales de agosto del 71, creo que escribí dos o tres poemas más. Y eso es lo que integra esos 40 poemas. Este es mi primer librito. Hay otra voz. Sí. Poemas en español y poemas en inglés. Claro. Y a veces una sección donde combino las dos lenguas. ¿Qué más te puedo decir? Mi especialidad fue el español y como segunda especialidad, el inglés. Así Claro. que siempre me he movido entre el departamento de inglés y el departamento de español. Cuéntanos cómo era el ambiente de poesía, o sea, el ambiente de poesía de Boston cuando tú llegaste a hacer tu doctorado. Sí, A bueno. comparación de lo que ha ido ocurriendo luego con las décadas siguientes, ¿no? ¿Cómo lo vistes en el momento en que tú llegaste? Sí, bueno, en esos primeros momentos, como tú sabes, en un programa de doctorado, y esto me lo habían dicho, los profesores te echan trabajo y más trabajo y no esperan que entregues todo a final del semestre. Tú Sí. estás trabajando entre los 2 semestres para entregar. Sí, Para sí. terminar esas clases el próximo semestre. Sí. Entonces, yo estaba muy ocupado con esas clases de literatura, de research and bibliography. Había una clase, no sé cómo fue cuando tú pasaste por aquí, pero había una clase con el profesor Huddy. Ya.
que se llamaba Research and Bibliography. Entonces, me pasé horas en la biblioteca buscando ahí lo que tenía que buscar y cómo hacer una bibliografía, cómo dar crédito a lo que citábamos, ¿no? En nuestros trabajos que entregábamos en las clases de literatura. Y yo iba de oyente, estamos hablando del 71, 72, 73, iba de oyente a muchas clases del departamento de inglés, era un ambiente muy liberal, y los profesores eran casi los 70, principios de los 70 eran una continuación de los 60. Claro. Entonces era algo muy liberal. Los profesores de inglés me dejaban ir de oyente. Yo tomaba muchos apuntes, compraba el libro que estaban usando. ¿Y los estudiantes se juntaban para leer poesía, para leer sus poemas? ¿Cómo eran los recitales, las lecturas en esa época? Bueno, a eso voy. Yo no me reuní con estudiantes para leer poesía. Pero sí que vinieron muchos poetas invitados por el departamento de inglés. Y ahí sí, ahí escuché, bueno, por ejemplo, a Kenneth Koch. Yo no sabía quién era Kenneth Koch. En el departamento de inglés, bueno, en el departamento de creación literaria estaba Anne Sexton. Claro. Que después se suicida al 74. Entonces yo hago un poema en Sexton que tiene que ver con ese suicidio. Yo no sabía, cuando estaba en Buffalo, años antes, ese nombre no resonaba. Aunque Sexton ya tenía el premio Pulitzer, pero yo no conocía. Pero en clase, en una de las clases con el profesor Juan Cano Ballesta, un profesor español, en una de esas clases estaba una poeta que era estudiante de Anne Sexton. Wow. Y me dijo, ¿por qué no vienes a la lectura de Anne Sexton? Va a leer en 2 días, algo así. Y fui, se llamaba Arlene Stone, todavía recuerdo su nombre, que tiene un par de libros por ahí, ¿no? Pero fue estudiante de Anne Sexton y por eso fui a una lectura. Y así empecé a conocer un poco más esa parte del departamento de inglés que invitaba a todos estos poetas, a Duncan. Y yo compraba los libros de estos poetas que venían, ¿no? De la New York School, por ejemplo, ¿no? Y Kenneth Koch vino 2 veces. Entonces, de ahí en adelante yo estaba anticipando, ¿no? A ver cuáles poetas iban a venir a leer. ¿Cómo era el ambiente de creación para ti en esa época tan efervescente en Boston? ¿Cómo era escribir poesía en esa época? Sí, bueno, yo sacaba momentos cuando no estaba escribiendo trabajos para el doctorado, para las clases de doctorado. Sacaba tiempo y tardé mucho tiempo. Como digo, cuando llegué aquí, escribí un par de poemas más, 2 o 3, reunir un grupo de poemas y que pronto se publicaran esos poemas. Luego pasaron 12 años, el 84, el 84 publiqué mi segundo libro, entonces tardé bastante tiempo para escribir este otro libro. Sí. Y recuerdo un crítico español que me dijo, una de las críticas en contra de ti es que no publicas seguidamente, o sea, tardas mucho para publicar. Bueno, yo estaba tratando de terminar el doctorado, que era lo que quería. Nice. Y entonces, en los fines de semana o cuando iba a España a investigar mi proyecto sobre Celaya, Ángel González, Caballero Bonal, siempre sacaba tiempo para escribir poemas, ¿no? O en inglés o en español. Una cosa que a mí me parece muy interesante en tu caso, como... ¡Ay, sí, dime, Tino! Sí, no te he dicho, creo que nunca lo he dicho en una entrevista. El 72 y el 73 fui un un teaching assistant en el departamento de inglés. Enseñé en unas clases de freshman composition, ¿no? Clases de escritura. Sí. Y en una de esas clases, el profesor, o sea, el que realmente estaba dando la clase, yo era simplemente un assistant, asignó una clase de un ensayo muy famoso que yo no conocía, del cineasta ruso Eisenstein, donde hablaba de la imagen, de lo que él hacía con la cámara,
¿no? Para mostrar, digamos, violencia. Bueno, pues mostraba el puño, tal vez, y luego, y luego nace el cachete, ¿no? La mejilla, y luego, no sé, la víctima en el suelo, algo así. Dice, era un poco como un haiku japonés. Y entonces venían, en ese ensayo de Eisenstein, venían haikus japoneses. Ahí aprendí, fui y busqué que era un haikai, ¿no? Japonés. Y entonces en este segundo libro hay una sección de no solo haikus, sino de tankas. Claro, claro. Sí, yeah. Entonces eso me llevó a estudiar los haikus y compré libros de haikus. Y, en fin, sí, entonces eso fue importante también. Bueno, iba aprendiendo, ¿no? O sea, que yo no conocía el haiku japonés. Luego descubro que fue muy famoso, que el haiku, haikai, tuvo una gran influencia al principio del siglo XX en la poesía mexicana, con tablada. Entonces, y voy a tablada y veo que es justamente, sí, hubo ese influjo. Entonces, fue un periodo así de autodescubrimientos. Entonces, yo nunca he tomado una clase formal en la universidad sobre el haikai, sino que yo mismo lo he descubierto de esa manera. Bueno, ahí siguiendo un poco con lo que estás comentando sobre esa clase de inglés y el haiku y en este ensayo de Eisenstein, habla mucho de cómo interactúan las artes, ¿no? El cine, por ejemplo, ha sido muy importante en la poesía de vanguardia, bueno, a nivel mundial, incluyendo la latinoamericana, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, ahora la música rap y el hip hop también influye mucho en la nueva poesía que se hace en Estados Unidos y en varios países de la región. Mi pregunta era, tú, como escritor nacido en Estados Unidos, tienes una relación particular, poéticamente hablando, con España. Coméntanos un poco esa conexión maravillosa que te lleva a conectarte con la poesía de España, con la lírica española, sabiendo que muchos españoles, sobre todo después de la Guerra Civil y antes algunos, también, o sea, visitaban Estados Unidos, como García Lorca en Nueva York, ¿no? Que hace poeta en Nueva York, Jorge Guillén, Cernuda y tantos que vinieron a este país para realmente mostrarnos el amor por la poesía española. Tuve la gran suerte el 74 de ir a estudiar a España en el Instituto Internacional con el programa de Bryn Mawr College. Este fue un fenómeno muy interesante. ¿Quiénes eran los profesores en Bryn Mawr College, en ese edificio de Instituto Internacional? Bueno, eran profesores españoles que no podían enseñar en el sistema español porque se habían metido en conflicto con el régimen franquista y los habían echado de la universidad. Fue pérdida para ellos, pero ganancia para Estados Unidos porque eran nuestros profesores. Tierno Galván, por ejemplo, fue uno de los profesores. Yo no tomé clase con él, pero recuerdo cuando ese verano estaba enseñando la picaresca, me parece. Yo me tocó la suerte de tomar una clase de poesía con Caballero Bonal. Wow. El mismo Caballero Bonal. Entonces nos da toda la historia de la poesía de los 40, de cómo era ese franquismo y cómo influyó en la poesía. Y que había dos escuelas, ¿no? Que ya se veía algo de protesta, ¿no? Un poco velada, ¿verdad? Con los espadañistas, se llamaban, que era de León, eran de León. Tenían una revista que se llamaba Espadaña, y por eso, y ahí surge esa poesía influida por Antonio Machado. Claro. Obviamente una poesía liberal, histórica, ¿no? Social y política, lo que se podía meter ahí de política. Y luego, estoy hablando de los 40, y luego había la poesía garcilasista, los formalistas, ¿no? Los franquistas, vamos a decir, los que apoyaban el régimen. Entonces, Caballero Bonal nos sienta todo eso. Y yo, claro, tomando apuntes y luego me metí mucho más, leí mucho más sobre esa época. Y de ahí nació esa idea de hacer una tesis doctoral sobre Celaya, quien fue el mentor, aunque es de otra edad, claro, es mayor que los poetas que nacieron el 26, el 27, el 28 y que eran niños durante la Guerra Civil. ¿No? Sí. Y que luego a los
30 años, ¿no? Vuelven en su memoria, vuelven a ese, lo que recuerdan, ¿no? De cuando eran niños y lo que recuerdan de la guerra civil. Zelaya se reunía con ellos, entonces influyó mucho poesía política o social, especialmente ese libro del 55 de Zelaya, Cantos Iberos, wow. Cantos Iberos, donde hay ese magnífico poema, La poesía es un arma cargada de futuro. ¡Wow! ¡Dios mío, qué título! ¿No? Yo le pregunté, yo le hice entrevistas a cada uno de ellos y le dije, le pregunté, ¿cómo pudiste publicar un libro así? Hay otro poema, España en marcha, ¿no? Claro. Entonces, eso ya no es poesía garcilasista, formalista, ¿no? Pues, España en marcha. Y había un tono cuasi político, civil, se puede decir, de protesta social. Y le pregunté, ¿cómo pudiste publicar un libro así en los años 50 durante el franquismo? Y me dijo, bueno, si uno ponía un título así un poco arriba España, entonces pasaba por censura, ¿no? Eran unos bobos los que pertenecían a ese, hablando de los censores, ¿no? Entonces, Cantos Iberos influyó mucho en los jóvenes poetas, en Zelaya, Ángel Valente, muy importante. Propuse escribir otro capítulo para la tesis y me dijo, y en la propuesta yo metí ahí a Valente. ¿Y cómo eran las conversaciones con estos poetas sobre los cuales escribiste tu tesis? ¿Cómo eran sus conversaciones sobre poesía? ¿Qué te decían de su poesía? Sí, bueno, tengo entrevistas con ellos y yo quería saber más sobre lo que ellos habían experimentado durante la guerra civil, ¿no? Claro. ¿Cómo la pasaron? Tú sabes que casi todos ellos terminaron en algún momento en la cárcel. Claro. Que protestaban. Venían las esposas de los mineros de Asturias, por ejemplo, protestando, ahora no recuerdo qué era lo que protestaban, o sea, que deseaban mejores sueldos para sus esposos o algo así, y venían a Madrid. Estos poetas se reunían a esas protestas. Era prohibido manifestarse de esa manera en la Puerta del Sol. Y Zelaya cuenta de esto en su entrevista. Entonces, muchos de ellos, no sé, ahora no recuerdo exactamente por qué Bonal también pasó algunos días o semanas en Carabanchel, que es la prisión en Madrid. Y yo les hacía ese tipo de pregunta sobre ese ambiente que tuvieron que sufrir. ¿Cómo titulé la tesis? Poesía de protesta, poetas de protesta de medio siglo. Cuando se publicó como libro, tuve que cambiarle el título. Y me dijo, caballero Bonal, eso de protesta ya no, en estos, ya estamos en los 80, pon algo así como poesía de medio siglo, ¿no? Los poetas de medio siglo, algo así, ¿no? Pero ya, eso ya de protesta ya no está de moda, ¿no? Exacto. Entonces, los años 60 y un poco de los 70, ¿no? Sí, exactamente. Ángel González, ¿qué me dijo Ángel González? Interesante. Tiene un poema... Entre acto, estamos en el teatro, estamos observando los personajes, algunos se meten en líos, algunos mueren, hay cierta tensión, hay cierto drama, etc. Muy bien, pero ahora estamos en el entreacto y hay una segunda parte. Él formula ese poema así como si estuviéramos en el teatro observando un drama. Pero realmente es un poema político y pudo entrar en uno de sus libros, Palabra sobre Palabra. El censor no entendió de que realmente estaba hablando Ángel González de la guerra civil. Wow. Que hubo un primer capítulo, pero que luego no ha terminado la guerra civil. Habrá un segundo acto, porque hay rebeldes por ahí escondidos en las montañas, ¿no? Como truco literario, le sirvió muy bien utilizar eso, esa técnica. Eliot, ¿cómo lo llamaría Eliot? Y creo que en mi tesis yo hablo de esto, the objective correlative. Sí. O sea, que estás hablando de una cosa, pero realmente estás hablando de esto. Claro. Pero tú
lo presentas con esta pose, porque hay cosas que no se pueden decir, y, pero realmente estás hablando. Es como, diría Ángel González, es como un guiño al público. Sí, ¿no? Es un guiño. Eso que tú comentas, o sea, me hace recordar también porque España tiene una larga tradición de censura, ¿no? Es lo mismo que pasa con Cervantes y el Quijote, ¿no? Es decir, también Cervantes, de alguna manera, toca temas sensibles en ese momento histórico de España, pero lo hace de tal manera que pasa la censura, ¿no? O sea, la censura del rey de España, de la monarquía española, ¿no? Pero también eso habla mucho del ingenio. El ingenio es una palabra muy española que describe muy bien muchas etapas ricas del barroco, por ejemplo, español, ¿no? O sea, el ingenioso hidalgo, ¿no? En el caso de Cervantes, pero también el ingenio de Quevedo, por ejemplo, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Y de Góngora también. Y yo creo que lo que nos comentas aquí, nos compartes, habla mucho de esa capacidad de los escritores, en este caso españoles, para poder escapar la censura, ¿no? Cuando me gradué de secundaria, que fue el 1960, terminé trabajando en una fábrica de muebles, pero yo tampoco quería aspirar a serrín el resto de mi vida. Pequeño sueño era trabajar en correos. Entonces descubrí que uno tiene que, para tener un trabajo federal, uno tiene que pasar un examen, y Correos tiene un examen. Y alguien me dijo que en ese examen hay matemáticas. Nunca me llevé muy bien con las matemáticas. Y otra persona me dijo, hay analogías. Y yo tuve que ir a buscar qué eran analogías. Otra persona me dijo, hay una sección de vocabulario. Y me dije, bueno, si yo aprendo todas o casi todas las palabras del diccionario, tendré una oportunidad de sacar un puntaje suficientemente alto como para pasar el examen. Y de ahí en adelante, Quique, empezando ahí por el verano del 60, cuando me integré a la fábrica de muebles, toda palabra en inglés que yo no entendía, que escuchaba por la radio, que veía en los periódicos, normalmente en las páginas deportivas, o escuchaba por la tele, o descubrí que Reader's Digest, selecciones, tenía una página de vocabulario cada mes. Entonces compré muchos ejemplares usados, ¿no? De segunda mano. Y entonces fui apuntando, fui buscando todas estas palabras que yo no entendía, ¿no? Sí. Que yo escuchaba por la radio, por la tele. ¿Cuál sería una palabra que todavía recuerdo en contexto? En el periódico de San Antonio, creo que fue el San Antonio Light o San Antonio Express News, venía un articulito muy pequeño sobre uno de los hospitales. Ese hospital había decidido qué tan largo debía ser el uniforme de las enfermeras. Entonces habían votado y decía el articulito que el uniforme, el vestido de las enfermeras, tenía que cubrir the popliteal. Popliteal. Busco popliteal. ¿Sabe lo que quiere decir? The back of the knee. ¿Quién usa esa palabra popliteal? ¿Por qué no decía the back of the knee? No, era popliteal. Wow. Cuando yo leí en BU, sí. Antes de jubilarme, varios profesores me dijeron, yo no conocía esa palabra, popliteal. Bueno, todavía recuerdo el contexto en que yo, y fue todo un juego, yo me estaba divirtiendo, ¿no? Porque quería pasar un examen. Lo que ocurrió, y tengo un poema que habla de esto, fue que cambió mi personalidad. O sea que ¿cómo decirlo? La imagen que yo tenía de mí mismo fue en ascenso, y que otros tal vez no se preocupaban por buscar la palabra, ¿no? Claro. Entonces todas esas las fui coleccionando en dos libretitas, ¿no? La pequeña tiene una cubierta verde, la otra tiene una cubierta amarilla. Compré la verde primero, cubierta verde y con letras negras que decía, lest I forget. Bueno, yo empecé a apuntar mis palabras. Y luego se me ocurrió, cuando iba por la segunda página, sí. ¿Qué quiere decir lest? Buscas lest y significa for fear that. O sea, por temor a olvidar algo, ¿no? Lest I forget, ¿no? For fear that I forget. Sí. Wow, esa palabrita quiere significar
todo eso, como Public Teal, Back of the Knee. A veces pienso que yo tenía un mejor vocabulario entonces en la fábrica de muebles que el de hoy. No sé si es verdad, pero tengo esa idea. Entonces, ¿qué te leo? ¿Tenías otra pregunta? A beber agua. Bueno, en Crónica de mis años peores, ahí escribes un poco de esa relación con las palabras. Ah, sí, de ahí viene ese poema, sí. Sí, que me pareció maravilloso porque justamente desarrollas esta idea que bien nos has compartido ahora, ¿no? Que cambió la imagen que tenías de ti mismo, ¿no? Exactamente. Y eso también creo que es parte de lo que es, o sea, por un lado la relación entre la comunidad y el individuo, ¿no? O sea, muchas veces es un excesivo individualismo, ¿no? Como hablan del capitalismo, es criticable, pero también, o sea, un mundo donde hay un Estado como un socialismo prácticamente así autoritario, totalitario, que no deja que el individuo exprese su voz. También esos extremos están mal, pero yo reivindico, por ejemplo, esa curiosidad tuya como individuo, de decir, yo soy más que esto, quiero educarme, quiero buscarme, sí. Sin que un Estado o un partido político te diga, tú puedes ser, no, tú mismo lo desarrollaste. Muy bien, bien dicho, bien visto, sin que ningún partido político me haya empujado, sí. En mi pueblo de San Marcos, bueno, es un pueblucho, o sea, ahora es un poco más grande, de 50,000 o algo. Hasta tenemos una distribuidora de Amazon ahora, malls, ¿no? Estos centros comerciales, hay dos o tres centros comerciales a donde viene mucha gente desde México, desde Houston, en autobuses. Tiene su fama ahora mi pueblo. Y como digo, está a 28 millas de Austin, la capital, y 48 millas de San Antonio. Sí, yo pensaba que yo podía superar esa situación mía, ¿no? Porque, y no lo he dicho, yo vengo de una familia campesina, o sea que cuando era hasta los 16, 17 años, cada año íbamos en busca de piscar algodón, de recoleccionar el algodón. Así que 6 meses, 7 meses del año, yo no estaba en mi pueblo natal. Sí. Andábamos trabajando en Wharton, Texas, que está cerca de El Campo, así se llama el pueblo, El Campo. Nunca me di cuenta de que El Campo significaba la... Porque en el español mexicano no decimos el campo, decimos la labor de algodón. Pero así se llama el pueblo y está cerca de Wharton, como 130 millas de Houston. Cuando se terminaba la temporada en verano y parte de otoño, cuando se terminaba la época del algodón ahí, porque ya lo habíamos piscado todo, el algodón esperaba West Texas, lo que llamamos West Texas, allá por Lubbock, Delhart, Wichita Falls, ¿no? Entonces empaquetábamos todo, nuestros efectos personales, teníamos un pequeño remolque de dos ruedas, ¿no? Two-wheel trailer, ¿no? De madera, y nos íbamos a Seymour, que está cerca de Wichita Falls, o Hale Center, que está cerca de Lubbock, y ahí pasábamos, ahí nos quedábamos hasta diciembre. Claro. Recuerdo que un año no volvimos a San Marcos hasta enero. Wow. Entonces, esto quiere decir que la pizca estaba buena, o sea, que estábamos ganando dinero. Y eso, yo era un niño, 7 años, 8 años, pero sí. Recuerdo, ¿no? Que no volvimos hasta enero. Entonces, eso no lo había dicho. Sí, entonces yo quería irme de mi pueblo. Y otro aspecto, a veces lo pienso todavía, y yo pensaba que me iba a salvar. Las palabras me han salvado. Sí. Realmente la educación me ha salvado. Yo pensaba que el béisbol me iba a salvar. Entonces, en aquella época no había equipos en Houston, en Dallas. Todos estaban aquí por la costa este. Yeah. Y eran solo 8 equipos de la Liga Americana y 8 equipos de la Liga Nacional, ¿no? Exacto. Ahora, claro, todo eso ha cambiado. Hay muchos más equipos, pero a mí me gustaban los New York Yankees. Yo quería ir a New York. Entonces ese era mi sueño. Cuando recuerdo que cuando veía por la tele juegos de béisbol, especialmente si eran de juegos de Yankee Stadium, claro. Y alguien daba un jonrón, se veía la pelota y la cámara subía
y se veía detrás del estadio que pasaba un tren y se veían rascacielos. Y, qué interesante, me gustaría vivir ahí donde pasa un tren detrás del Yankee Stadium y hay rascacielos. Sí, es el metro. Y años después tomé ese tren para ir a Yankee Stadium. Pero eso era interesante, para mí como niño joven que, sí, soñaba con otra realidad. Y al final, al final creo que el béisbol fue la poesía. Sí, la primera poesía. El béisbol fue tu primera poesía. Eso, muy bien. No me salvó de una situación socioeconómica miserable. Esto fueron las palabras. Hay un pequeño video que se titula de esa manera, Words Saved Me. Se hizo hace años y le pusieron ese título. Digamos que era parte del espíritu de muchos jóvenes de condición humilde en Estados Unidos, ¿no? Y que se reflejan en ese famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream, ¿no? Todos tenemos un dream, ¿no? Porque él no dice, we have a dream, I have a dream. Entonces es importante eso porque es el ser que desarrolla su creatividad y su poesía, ¿no? Y su sentir, digamos. Bien dicho, sí, que dice, I have a dream, sí. We have a dream, yeah. Sí. Ahora nos gustaría saber, para mí, quizás discrepemos, pero para mí el momento cumbre de tu poesía es A Sing of a Movie Giant. Quería que nos comentes un poco la historia, porque al principio, ¿te acuerdas de esta entrevista? Hablamos de Einstein y la imagen, y cuando tú me comentabas ahí sobre el haiku y Einstein y lo que era el montaje, yo me ponía a pensar en ese famoso libro que te dieron el Premio Nacional, A Sing of a Movie Giant, que también es tu mirada poética de una película. Es bellísimo cómo ha sido construido y cómo también tú lo comentas, y nosotros estaríamos maravillados si nos puedes iluminar sobre ese momento, digamos, cumbre de tu poesía en Estados Unidos y también en muchos países, ¿no? Sí, bueno, Hollywood hizo esta película en 50, la rodó en Texas, además, 1955 con Dennis Hopper, James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson, ¿no? A base de una novela titulada Giant, del 52, sí. Y luego llevó Warner Brothers, la compañía fílmica, llevó la película, llevó la novela al cine. La autora visitado Texas y había notado este apartheid o este racismo, que notó inmediatamente. Esto fue en los 30. Se montaban autobuses, en el tren, ¿no? Y viajó por todo Texas y hizo muchas entrevistas. Y luego se me olvidó mencionar, ¿por qué fue a Texas? En los años 20, Texas hizo noticia porque hubo muchos personajes que perforaron y descubrieron petróleo. Sí. Y de la noche a la mañana eran millonarios. Entonces eso fue noticia por todo Estados Unidos y estoy seguro que por el mundo también. Entonces, esta autora, alguien le dice, ¿por qué no vas a Texas? Ya estamos en los 30. Y escribes una novela, ya había escrito otras novelas. Empezó como periodista en Michigan, en el estado de Michigan. ¿Por qué no vas a Texas y escribes una novela sobre Texas? Y por eso va en los años 30. Y luego se rinde, o sea, que deja el proyecto y dice, no, Texas es muy grande. Sí, muy grande. No dijo masculine y no dijo macho. Ahora no recuerdo en la entrevista cómo es la palabra. Pero dijo, yo no puedo. Let one of the big boys do it. ¿Y quién eran los big boys? Bueno, Hemingway, Henry Miller, Fitzgerald, ¿entiendes? Sí. Ella se va a París, ella se va a París y sigue escribiendo, y está 10 años, 12, vuelve a Nueva York, escribe un drama, su drama famoso se llama Dinner at Eight, y ahora ya estamos en los 40 y se le ocurre que tal vez ahora puede escribir algo sobre Texas. Vuelve a Texas a finales de los 40, hace más entrevistas y de ahí nace esta novela Giant. En esa novela hay este episodio que no ocurre de la misma manera
que en la película. Sí. Pero en la película, muy al final, en la penúltima escena, entran en un restaurante Rock Hudson, Elizabeth Taylor, la hija Luz, y así, se llama Luz, pero en la película le llaman Luz, Luz, y Juana, que se ha casado, es una enfermera chicana, que se ha casado con el hijo de Rock Hudson. El hijo no aparece en la película, pero el nieto sí. Estamos hablando de 1950. En la película es 1950. 14 años antes de que el presidente Johnson firme proyecto de ley Derechos Civiles, Civil Rights Law, ¿no? Que prohíbe todo tipo de discriminación en hoteles, restaurantes, public accommodations, ¿no? Hoteles, piscinas, cines, restaurantes, ¿no? Uno no puede discriminar contra nadie, ¿no? Encontré el nombre de la autora, es Edna, sí. Edna Ferber. Edna Ferber, claro, Edna Ferber. Gracias por decírmelo. Era judía, sí. Y ella pasó por ciertos episodios cuando era niña, cuando la familia se muda a Iowa, y lo dice en un ensayo autobiográfico, ¿no? De que se burlaban de ella, ¿no? la pasó mal en Iowa, simplemente porque era una niña de 8 años judía. Entonces, cuando fue a Texas, ella pudo identificarse con este tipo de discriminación. Edna Ferber. Entonces, estamos hablando de 1950 en la película, es 1950, y el dueño de este restaurantito al lado de la carretera no permite ni a negros ni a mexicoamericanos, ¿no? Claro. Y cuando entran, pues se crea un pequeño conflicto. Y la nuera de Rock Hudson y Elizabeth Taylor ahora es chicana. Sí. Y tienen un niño, ¿no? Que es mitad anglosajón, mitad mexicoamericano. Sí. Y entonces el dueño entra. Una pareja, son tres, un viejito, una señora mayor, y luego hay otra señora. No sabemos quiénes son, son simplemente ciudadanos de ahí, de la zona. Sí. Y los quiere echar físicamente, ¿no? Agarra al viejito, lo levanta, están sentados en un reservado, y van ahí, el dueño, que se llama Sard, va ahí, físicamente lo levanta de ahí. Y es cuando Rock Hudson, que está en el fondo, dice, un momento. Y Sarge dice, sí, ¿y usted qué quiere? Dice, bueno, dice Rock Hudson, por favor, trate a estas personas un poco, de una manera un poco mejor. Mm-hmm. Y dice Sarge, ¿y usted quién es? Dice, bueno, el nombre es Benedict, que es el apellido del personaje que hace Rock Hudson. The name is Benedict, ¿no? Y significa algo en esta área, ¿no? Y Sarge apunta al niño, dice, y aquel indiete, ¿no? That papoose, que es un poco negativo, ¿no? Sí. That papoose over there, aquel indiete allá, ¿es un Benedict también? Porque es un niño muy mestizo, con una tez bronceada, digamos, ¿no? Sí. Dice, that papoose down there. Dice, ¿es un Benedict también? Dice, y dice, Rock Hudson se da una vuelta un poco dramática. Y dice, sí, ya, yeah, es Benedict. Dice, sorry, bien, yo no quiero ningún problema contigo, pero este grupo, fuera. Y otra vez agarra al señor de las solapas, ¿no? Y lo levanta, y es cuando Rock Hudson le da un empujón a Sarge, y empieza la pelea muy dramática. Sarge es mucho más joven, mucho más grande, es un grandotote, y le da una tunda al pobre Rock Hudson. Y Rock Hudson cae en el suelo, y Rock Hudson... Sarge arranca un rótulo que está en la pared, que esto se veía en Texas por esa época, arranca y se lo tira, y el rótulo, Rock Hudson está tirado en el suelo, boca arriba,
el rótulo, el letrero le cae en el pecho, sí. La cámara hace zoom, sí. Y se puede leer: "We reserve the right to refuse service to anyone." Y era lo que los dueños de restaurantes, así se defendían cuando no querían servirle a algún personaje, y normalmente eran negros o mexicoamericanos o asiáticos, que teníamos muy pocos en aquella época. Encontré la palabra que dijo nuestra autora. Sí. Cuando dije "too much brawn against Big Ben", digo, "Texas is too brawny." Too brawny. No, too brawny, muy... ¿Cómo se traduciría brawny? Muy tosco, muy tosco. Muy tosco, sí. Muy tosco. Sí, sí. Yeah. No dijo macho, eso no lo hubiera dicho en los años atrás. Dijo, let one of the big boys do it. Too brawny, Texas. Sí. Yeah. Digamos, al final de la entrevista, realmente ha sido maravilloso tenerte aquí, Tino, para que nos compartas tus poemas, para hablar un poco sobre el quehacer poético. Y antes de concluir la entrevista, nos gustaría que le dieras consejos a los jóvenes, a todos, ¿no?, sobre la poesía y cómo la poesía transformó tu vida y de alguna manera te llevó hasta donde estás. Porque muchos de los jóvenes ahora como que les falta esa motivación importante en la vida, ¿no? Y yo creo que tú eres un ejemplo de cómo el lenguaje, la poesía, te llevó tan lejos, ¿no? Sí, y además uno puede llegar con ciertos títulos universitarios, sí. Si uno sigue estudiando, puede llegar hasta enseñar poesía en la universidad, digamos, ¿no? Y uno se gana el pan de esa manera. No hay dinero realmente en escribir poesía. Los novelistas son los que se ganan, claro. Se ganan la vida con novelas. Sí, es muy especial. Es un grupo de escritores muy, muy, muy especial, pero uno lo hace por el amor al arte, el amor a las palabras, ¿ya? Y como digo, muchos de nosotros podemos terminar convirtiendo esta creación literaria en una profesión. Exacto. ¿No? Ya, enseñando en secundaria incluso, ¿no? En departamentos de inglés, pero también enseñando, enfatizando la poesía, ¿ya? O enseñando en una universidad, también enseñando literatura, incluyendo la poesía, claro, sí. Una cosa que me motiva esta conversación contigo es recordar el poder de las palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando ese ciudadano afroamericano fue asesinado por la policía hace algunos años, Garner, creo que se llamaba, del cual sale la frase "I can breathe". Luego ese "I can breathe" lo he visto en muchos lugares, por ejemplo, caminando por aquí por Grill, en una piedra escrito, en un jardín, o un buzón, cuando hubieron las elecciones y se criticaba el correo, en el buzón de correos estaba escrito "I can breathe". Yo creo que esa es la magia de las palabras y el poder, recordar el poder de las palabras, porque una palabra puede cambiar tu vida para bien o para mal. Sí. Es como lo dice uno, aunque uno esté pensando en el concepto. ¿Cómo se llamaba este afroamericano que murió? Era de Georgia, que marchó, se manifestó con Martin Luther King. Le decían, bueno, te vas a meter en líos, you know, you're going to get in trouble. Su respuesta era, yes, but it's good trouble. Ah, porque luchaba por los derechos civiles y lo que es justo, ¿no? It's good for me. Es así como, y creo que eso es para finalizar un poco ya la entrevista, ese trouble podría ser lo mismo que usa Sarge, ¿no? Para rehusar, pedir el acceso usando el lenguaje, pero luego la gente que es sometida ve la trampa del lenguaje, good trouble, lo transforma en su propia lucha, ¿no? Porque el trouble, en ese caso, se entiende para ciertas hegemonías, ciertos poderes que no quieren que el ser humano se rebele contra el totalitarismo, el racismo, sí. Y todo eso, ¿no? Es como que el lenguaje se usa para aplastarnos, pero también el sujeto, si tiene esa conciencia poética natural, interna del ser humano, le puede dar vuelta.
Sí, te tratan como troublemaker, ¿no? Como troublemaker. Y tu respuesta, la respuesta de este afroamericano fue, yes, but it's good trouble. ¿No? Estoy al lado del bien, ¿no? De lo bueno. Yeah. La respuesta con el poder de las palabras, ¿no? Exacto. Entonces llegamos así al fin de la entrevista. Querido Tino, muchas gracias. Realmente gracias. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Tino, que disfrutes tu día en Boston y conversamos en estos días porque siempre es buenísimo conversar de poesía, siempre contigo es refrescante. Siempre las conversaciones en Boston, ¿no? Donde muchas veces, y en Madrid también, donde tuvimos alguna vez la oportunidad de coincidir. Claro, ya. Yeah. Sí. Yeah, muy bien. Muchísimas gracias, Tino, y hasta a la ti, próxima. Enrique. ¿Cómo no? Realmente siempre un placer. Igualmente, igualmente.